Hi, good evening. Hello. Hi. 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 How are you? Everybody Hi. Okay? Okay. Excellent. Very good. How come I'm not? All right, there I go. So how's everybody? Let's see, Maricruz, and we have Lisette, and Maybelline, Rocío, Marce, Caro. Hi, Mercy. Very good. I also have Judy and Christian. So guys, how are you? How was the weekend? ¿Cómo estuvo el fin de? Very nice? So, Very no, nice. No estuvo nice porque no tuvieron English class. All right, very good. Me alegro de verles. Eli, ¿cómo siguió? Ya bastante mejor, creo yo. Excelente. Gracias. That's very nice to hear. Very good. A ver, vamos a empezar ahora con algunas, ¿qué sería? Información, más que todo. Les voy a, vamos a hacer dos cosas. Ahorita les voy a enseñar la plataforma para explicarles algo que tenemos que estar haciendo en la misma, ¿ok? Entonces ahorita déjenme que cargue eso para explicarle algo a todos y a todas de una, de un foro que tenemos que estar, obviamente participando, ¿verdad? Eso es nada más parte igual de su aprendizaje. Como que very complicated para nada, ¿verdad? Solo que a partir de ahora se va a empezar a realizar. Entonces, ahorita les explico, yo creo que ya me cargó acá para explicarles bien. Entonces, lo que se va a hacer es, les voy a enseñar a qué foro me refiero y cómo tienen que ustedes irlo llenando, ¿verdad? Igual, obviamente es en inglés, así es que para que usted practique lo que hemos visto, ¿ok? Entonces, los voy a llevar a eso ahorita, antes de cualquier otra cosa. Ok, ¿ven mi pantalla acá? ¿Sí? Esta es la plataforma, perfecto, very good. Entonces, acá, acuérdense que siempre están las tareas y las videoconferencias. Ya se les explicó que acá es donde tenemos, está ya grabada la clase del viernes, ¿verdad? Yo la grabo y después mis compañeros de la academia la suben, ¿verdad? Entonces, si usted le da aquí, obviamente va a estar el video donde todos y todas se ven guapos y guapas, ¿verdad? That's the very good point. Ok, entonces aquí está ya el video. Igual dices, era la videoconferencia número 5, Vocabulary Practice. Luego, ustedes van a encontrar abajo, siempre de los videos abajo, está donde dice Discussion, ¿verdad? A partir ya de, ahorita yo les he puesto uno como para mostrarles, pero a partir ya de ahora necesito que participen en el foro, ¿verdad? Porque realmente es un foro, solo que es corto. Entonces yo aquí, por ejemplo, para mostrarles, les puse What is your occupation? ¿Verdad? Porque toda la semana hablamos de I'm a teacher, I'm a doctor. ¿Se acuerda que unos pusieron que eran astronautas? No. Entonces la idea acá es que usted le dé acá a following y usted va a poder comentar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Rocío va a poner, I am an artist. Trate de hacer su profesión, ¿verdad? Sino que como la práctica que hicimos la vez pasada. Entonces, cada, digamos, ustedes lo hacen hoy en la noche, entonces yo mañana en el día reviso y les comento si en caso hay un error de algo, escribió algo de forma que no era, o al contrario, no hay nada de error, pero yo le voy a comentar ahí, super Maybelline, excellent job, ¿verdad? Entonces, para ir con ese tipo de conversación o práctica dentro de la plataforma, ¿verdad? Que quede registrado que ustedes están entrando, ¿verdad? Y están siendo partícipes de su aprendizaje. La pregunta que yo voy a poner acá, por ejemplo, esta, what is your occupation, no es nada del otro mundo, es algo que ya vimos, ¿verdad? Entonces, así va a estar siendo la dinámica de eso, ¿verdad? Entonces, sí, espero que ustedes me colaboren ahí para que ustedes, yo esperaría, si somos 24 participantes, pues 24 oraciones, en el sentido que cada uno escribe una oración, no vaya a creer que es el gran párrafo, ¿verdad? Sino que Elizabeth escribió, puede ser no solo con I am, sino que she is, ¿verdad? O he is, o they are,
La idea es que usted practique lo que aprendió en esa clase, ¿verdad? Entonces, igual les voy a enseñar acá. Hoy, obviamente, empezamos la sección 2, ¿verdad? Entonces, porque vamos ya por la segunda semana. En la sección 2 les voy a enseñar. Ya tenemos acá, today we study simple present, affirmative and negative. Ya vamos a empezar con el tema para que usted sepa de lo que se va a tratar. Entonces, acá todavía no estamos nosotros, ¿verdad? Porque no hemos grabado o terminado la clase. Pero sí, yo ya puse acá una pregunta. Entonces, yo le puse type, you have to type, an affirmative sentence or a statement, ¿verdad? Entonces, usted le va a dar acá. Ah, perdón, no le va a dar ahí. Le va a dar donde le enseñé primero. Le va a dar a comment. Y usted ya puede comentar sobre lo que yo les puse ahí. Entonces, en este que ya está hecho, esperaría que yo mañana, que yo revise durante la mañana, ya la mayoría haya escrito algo, ¿verdad? Entonces, ya le escribo ahí. Como hoy vamos a aprender a hacerlo, ya mañana usted, para mañana usted dice, ¡ay, qué fácil lo que tengo que hacer! ¿Verdad? Entonces, no hay problema. Entonces, acá usted le da, por ejemplo, yo esta información, es la que vamos a ver en clase. ¿Por qué se las puse ahí? Porque es lo importante, ¿verdad? Es así como que yo quiero que se guíen por ahí con esa estructura que ya la vamos a ver. Y luego yo le puse, mire, ayer lo hice y puse she plays soccer. Siguiendo mi ejemplo, usted va a escribir una oración, ¿verdad? Entonces usted solo escribe y yo ya comento. Aquí ya puse Mercedes, Antonia, ella escribió Mercy y dice, excellent, he is a social worker. ¿Verdad? Entonces yo aquí le voy a poner great, very nice, ¿verdad? Super, very good. Merci, excellent, ¿ok? Entonces ya yo me voy acá. Me voy para acá y ya cuando usted lo desplace ya va a ver el aporte de Merci, mi aporte, ¿verdad? Aquí ya ve que ya le posteé a ella que dice great. Entonces la idea es invitarles a que podamos hacer esto. All right, ¿preguntas al respecto? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Ya? All right. Yeah. Voy a dejar de compartir. Igual, aparte de esa información que tenía, que eso se va a hacer a partir de ahora, ¿verdad? Y siempre. Es obligación, sí, porque es parte de su aprendizaje, ¿verdad? No le va a llevar mucho tiempo. Usted solo ponga una oración. Siempre va a ser solo una oración. Yo le voy a pedir, escriba una affirmative sentence or a negative sentence o algo que hemos estado viendo en clase. Ahora, quiero tocar otro importante, ¿verdad? Y es la realización de las tareas. Yo de verdad les invito a que hagan las tareas a diario para que no se les acumule. Y les voy a contar en la otra razón. ¿Por qué? No solo para que no se les acumule, sino porque también los sábados en el día yo voy a estar revisando su progreso de la realización de tareas. Y esa nota que usted obtenga, ¿verdad? Yo la voy a estar reportando. Entonces, ahorita, por ejemplo, bueno, le voy a ser sincera, hasta ayer en la noche habían 3 compañeras que no habían hecho ninguna tarea durante la semana, ¿verdad? Entonces, esa nota ahorita yo la he colocado a 0, ¿verdad? Porque no había ningún aporte. No se preocupe, le va a cambiar obviamente cuando usted lo haga. Entonces, en otras palabras, los viernes en la noche o sábado tempranito en la mañana, haga un chancecito y hágase la tarea para que cuando yo más tarde hice y tenga que trasladar las notas, pues usted ya tenga 100, ¿verdad? O 90, o 120, no mentira, 120 no se puede, ¿verdad? Otra cosa, igual si ustedes se fijan, los ejercicios de las tareas, usted lo puede volver a hacer. Entonces, no es solo una vez y luego la plataforma ya no lo va a dejar o la va a dejar realizarlo otra vez. Al contrario, lo que queremos es que usted se sienta, como les decía, creo, el primer día, se sienta cómodo y cómoda con su aprendizaje. Entonces, de repente usted se da cuenta, yo puse esta mala, pero yo entiendo por qué. Entonces, puedo regresar a cambiarla, ¿verdad? A cambiar la nota. Por eso es importante que usted vaya haciendo tarea diaria para que no esté cambiando la tarea de la tarea 3 y vamos ya por la tarea 18, ¿verdad? Porque entonces es como tenemos que ir a revisar y cambiarle otra vez la nota.
Entonces, eso es importante. Por eso es que les estoy pidiendo, de favor, ellas las traten de hacer a diario. Ya se dieron cuenta que no son muchas, son 5 preguntas por tarea, 4 o 5, ¿verdad? Entonces, usted lo hace diario, lo hace rapidito, porque yo sábado voy a estar pasando los reportes de nota, ¿verdad? Entonces, otra cosa importante es que para que usted pueda pasar al siguiente nivel, son 2 cosas, bueno, 3. Una es que obviamente todo el papeleo esté ingresado para el siguiente módulo. La siguiente solicitud es que usted esté en clase, ¿verdad? Todos los días que le corresponde, la asistencia primordial. Y luego que usted tenga 80% en, o más en sus tareas. Entonces, si usted alcanza un 60% y hoy ya lo entiende, usted puede regresar y hacerla. Porque si no me llega al 80%, no se le puede promover, ¿verdad? Entonces, es importante que usted tome nota de eso. Puede llegar y volver a realizar su tarea, no hay ningún problema. Usted me dice, cheating. No, porque lo que queremos es ayudarle a usted que se sienta cómodo y cómoda con su aprendizaje. Cuando usted dice, ah, sí es cierto, es que hoy ya entendí, ¿verdad? Que no decimos I is, sino que decimos I am, y esa la tenía mala. O no le marqué con la mayúscula, marqué con la minúscula, por eso me la tomo mala. Pero ya sé que también en inglés puedo poner o debo poner una mayúscula en el inicio de una oración. Entonces, la idea es que usted vaya aprendiendo con nosotros acá y que se sienta siempre cómodo y cómoda con su aprendizaje. Entonces, esa es como la información que les tenía, la bienvenida de lunes, ¿verdad? Para que usted tome en cuenta, por favor, y me ayude con eso. Ah, ok, Yuri, sí, yo entiendo que está lloviendo por algunas partes. Aquí por mi casita está así como very cloudy. Pero si se le desconecta, luego vuelva a entrar. No se preocupe. Very good. Ok. Question. Sí, tengo una consulta. Sí, Maybelline, dígame. Fíjese que respecto a la tarea 4 y 5, en lo personal a mí la tarea 5 fue la misma que la tarea 4. Ajá. Pero en la tarea 4 me da una opción de obtener un puntaje de 20. Sí. Sin embargo, solo hay 4 preguntas o 4 opciones, de 4 interrogantes, no sé, 4 ítems. Sí, sí, sí. Entonces, contesté las 4 correctas y me sale puntuación 16 de 20. Ok. Cuando ya me voy a mi progreso, me sale que como la tarea 4 y 5 a mí me repite, que es igual, entonces en mi porcentaje baja como 4 puntos. Entonces al final tengo 92% de avance. Okay. Entonces sí, esa es la consulta y la duda que tengo. Ok, déjeme revisar. Yo también. Ajá. A mí también. A mí me pasó eso. Abonando a lo que dice Maybelline, creo que el error está en que la Elite en 4, si no me equivoco, tiene igual, o Elite en 3 tiene igual el 4. Entonces, porque está, si no me equivoco, es algo de ella no sé qué, pero luego viene otra frase que dice, okay, su profesor es de Canadá. Entonces, creo que ahí hay dos frases que están juntas en el mismo ítem. Y por eso es que se genera ese error. Y está justamente la tarea 4 y la tarea 5 es exactamente la misma. Ok. Vamos a revisar. Sí, esto. Igual a mí también me pasó lo mismo. A ver, me la tarea 4 es esta. Ya la vamos a cargar para arreglarla ahorita, no se preocupe. Bueno, ahorita no, pero sí, hoy. Mercy me decía la 4 y la 5. Si no me equivoco, sí, porque bájala, la siguiente, aquí está, la 3. Dice, Ajá. Y luego está. Aquí está la 4. Sí, ya vi el error. Ok. Sí, no se preocupe, ya lo vamos a corregir. Entonces, hágame un favor, cuando terminemos la clase, mañana en la mañana, porque yo después de las 8, a las 8 que termino con ustedes, hoy sí tengo otra clase, entonces termino hasta las 10, ¿verdad? Pero déjeme corregir ese error y ya mañana, si ustedes toman a bien, revisarlo en la mañanita, para que ya va a estar arreglado eso, ¿sí?
para que puedan volverlo a hacer y que él no tenga ningún problema con eso. ¿Ok? Está bien. Okay. Thank you. No, thank you. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Que nos comuniquemos siempre. Obviamente, si está en mis manos, yo les ayudo casi que inmediatamente, pero sí, les ayudamos ahí. Así es que eso es como que siempre nos fluya la comunicación aquí, ¿verdad? Y no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta o comentario o duda de lo que les estaba informando, de las tareas y sus notas y el participar en el foro? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Ya? Excellent. All right, guys, let's begin. Juan Carlos, qué alegre verle. ¿Qué me le pasó Friday, Juan Carlos? Gracias. Good night. Good evening. Fíjese que había tenido, la verdad que había tenido un día muy pesado. Unas reuniones extenuantes todo el día y ya no tenía como el la cabeza para estar en la clase y para no estar así, me prefiero no estar. Entonces, lo que se me olvidó fue comentarle para que usted lo conociera, pero sí estaba demasiado cansado como para continuar hasta las 8 de la noche. Había empezado a las 8 de la mañana y continuar hasta las 8 de la noche, creo que sí, era demasiado. Okay. Ya. Está bien, Juan Carlos. Solo recuerde que sí, yo entiendo, ¿verdad? Que nos toca súper pesado y todo, pero vete a la clase solo de oyente, vaya. ¿Verdad? Porque acuérdese que la asistencia es súper importante para ustedes, ¿verdad? Entonces, sí, acuérdese que tenemos como limitadas las... Bueno, lo voy a tomar en cuenta a las próximas. Sí, está bien, Juan Carlos. Muchas gracias. Okay, guys, so let's begin. We're going to talk today about affirmative and negative statements using simple present, ¿okay? Quiero que cambien el cassette. O el CD, o la microchip, lo que usted quiera, pero cámbiela. Ahora no vamos a hablar del verbo be, ¿ok? We finished. Por ahora hemos terminado el verbo be. Verbo be, bye bye. Así, adiós. Allá, vaya, ya se fue, se lo llevó la lluvia. All right, now we're going to talk about simple present, affirmative. Thank you, Carlos. All right, so the simple present of the verbs of actions. So we're not going to use the verb be anymore. Okay, so today I'm going to show you this PowerPoint that I have for you here. I think it's this one. No, not that one. Hold on. No, it's... Give me a second, guys, please. Okay, so this one that I have here for you. Okay, so this is the one. Whoops, okay. So this is what I have for you guys here, okay? We are going to talk about the present simple, all right? That's the topic, present simple, affirmative and negative sentences. Se los voy a dividir de la siguiente manera. Primero, el affirmative sentences. And then, the negative sentences. No se preocupe. Hoy lo vamos a ver. Lo vamos a ver mañana, el miércoles, el jueves y el viernes. All right? De una u otra forma, el tema se relaciona siempre al simple present. Pero hoy lo vamos a dividir. Affirmative sentences and negative sentences. Okay? When I talk about the present simple, I talk about this. I want you to know this first. For example, guys, when I say, permítame, solo quiero ver una cosa aquí. Solo déjeme ver una cosa aquí primero. Okay, vamos a empezar por este, ¿sabe? Vamos a hablar de esto. ¿Cuándo usamos, a qué se refiere Jessica con el presente simple? When we talk about activities that we do every day, all right? For example, I work, and Annie eats breakfast, Maybelline checks the homework, Juan Carlos brushes his teeth, okay? Rocío sleeps every day. All right, let's see. I'm sorry. Then we have, for example, I can say, Ileana or Maricruz drives, okay, a car.
I can say Judy thinks. Okay, si se fija en las oraciones que yo le estoy usando ahorita, en ninguna va el verbo be. Por eso les digo que la lluvia se lo llevó lejos de aquí. All right, so I say I work. Okay, I work. Rocío sleeps in the morning. No digo Rocío is asleep in the morning. Okay, I say Maricruz drives. No verb be. ¿Escuchan que ninguno he puesto el verbo be? Dígame. Es que, ¿podría repetir por qué ya no se usa el verbo? No logré escuchar porque me cortó un poquito. ¿Sí? Ah, ok. El verbo be no se usa, Ale, porque hablamos de actividades que usualmente hacemos o que siempre hacemos. Por ejemplo, usted trabaja, ¿cierto? Usted dice, yo trabajo. Y le digo yo, yo trabajo todos los días. Entonces yo le digo, I work every day. Cuando yo armo un present simple, yo voy a usar subject, I, plus the verb. ¿Qué verbo? El verbo be, no, acción. ¿Ok? Que me denota movimiento, actividad. Entonces yo le digo, I work. Usted me dice, Mercedes works at aldeas infantiles, right? Lisette reads a book, ¿ok? En ningún momento estamos poniendo el verbo be, porque acuérdese que el verbo be lo ocupo para describir, para decir edades, nacionalidades, estados o condiciones, mientras que los otros verbos son de acción, me denotan una acción, un movimiento en el caso, ¿ok? Entonces, si se fija acá, dice uses. To talk about activities we usually do. I go to school every day. Usted me puede decir, I connect to my class every day. ¿Verdad? Porque usted se conecta conmigo todos los días. Or I study English every day. ¿Ok? Lo vamos a ir viendo, no se preocupe, referentes de tiempo. Todos los días, en las mañanas, en las noches, siempre, nunca, usualmente, seguido, a veces. All right, usamos ese tipo de expresiones de tiempo. Okay. Do you have questions so far? Do you have any questions or no? ¿Están copiando? Yes. No. Yes. Ok, me avisa cuando terminen, no se preocupen. Ok. Teacher, ajá, es entender el verbo to be tal cual de como ser o estar. Exacto, ¿verdad? Sí. El verbo be, voy a dejar de compartir un segundito. El verbo be, Rocío me preguntó, ¿verdad? ¿Rocío? Sí. Ok, el verbo be, exacto. Sí. El verbo be, ser o estar, donde no me denota acción. ¿Verdad? Yo soy Jessica. ¿Cuál es la acción ahí? Jessica no es una acción. ¿Verdad? Entonces es nada más un estado. ¿Verdad? Yo estoy contenta, yo estoy casada, yo estoy enojada, yo estoy hambrienta en inglés, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Ah, ok, perfecto. Entonces, ese tipo de cosas, Rocío, con el verbo be. Ahora, vamos a hablar del presente simple de verbo de acción, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo yo trabajo, María de Los Ángeles come pupusas, Eli lee un libro, entonces ya no usamos the verb be. We're using verbs of action, ¿ok? ¿Ya? Vamos a regresar a la PPT. Anybody else with more questions? No? No questions? All right, very good. Let's continue here. Acuérdense que me puede parar y me pregunta, ¿ok? De hecho, eso es lo que necesito. Si no me preguntan, siento que no sé si me están entendiendo. Ok, so here we have. Vamos a ir de regreso acá. And we say, we form the present simple with the infinitive of the verb. Vamos a poner acá. The subject plus infinitive, o el verbo en infinitivo. Y vamos a decir, I work. He works. You work.
She works. We work. Ahorita estamos jugando con el verbo trabajar nada más. We work. It works. You work. They work. Okay? So here we have. Si se fija, I, you, we, and they, everything is work. Okay? He, she, it. Ah, ¿qué pasó ahí? Cuéntenme. Que yo veo algo raro. Le agrega la S. Ah, mire. ¿Y eso por qué? Why, guys? Cuéntenme. I don't know. ¿Por qué le agregamos ese? Ellos ya son ya verbos para plural. Ajá, para plural. ¿Se refiere a ellos? No. ¿Se refiere a ellos? Ajá. ¿Será porque cambié la conjugación del verbo? Voy a dejar de compartir para verles ahí. Ajá, cuéntenme, ayúdenme porque no entiendo. Ajá, I don't understand. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa S allí? A ver, Lisa, tell me why. ¿Será porque cambia la conjugación del verbo? La acción. Ok, ok, podría ser. Ajá, ¿por qué más? Why else? ¿Eli? Es en tercera persona. Ajá, porque está en tercera persona. Ajá, ok. Estaba pensando que era como el infinitivo con el ING, pero me acordé de eso, de que no son los la acción continua que están right, iniciando. Exacto, very good, no. Ajá, y entonces, ¿por qué la conjugación del verbo? ¿Por qué está en tercera persona? Ajá, why else? ¿Será que porque uno dice trabajo y en el otro dice trabajos? Ah, ok. Mire, podría ser. Ajá. Hoy ustedes son mis maestras y maestros. Explain to me. ¿Será por los pronombres que unos denotan son singulares y los otros plural? Ah, ok. Ok, perfect. Ok, very good. Lo voy a dejar de preguntar. Vaya, le voy a explicar. Pero ahí andamos. Andamos cerca, muy cerca. De hecho, very good. All right. Si los compañeritos nos ayudan con las camaritas, please, thank you. Ok. Entonces, aquí vamos. Very good. El verbo es work. Ok. Agarramos un X verbo. En este caso, yo decidí el verbo trabajar porque todos trabajamos. Entonces, puse el verbo work. Ok. When, guys, when we use simple present affirmative, ok, in third person singular, o sea, tercera persona singular, he, she, it, todo verbo que usted ocupe in affirmative sentence le va a agregar S or ES or IES. Only for he, for she, and for it. Not for I, not for you, not for we, not for they. Only for he, she, and it. In affirmative sentences. Okay? So that is very, very important for you to notice. Ahora, lo mismo. Yo trabajo, él trabaja. Simple, sencillamente, es como conjugamos en inglés. La única conjugación que en inglés existe en presente simple es que en tercera persona singular I add S o cuando corresponda ES or IES. ¿Ok? Esos son los únicos dos cambios. Bueno, de hecho uno, porque todos los demás va work, 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 work. No changes. ¿Me entienden con eso? Yes. Yes. Ok, sí, más o menos. ¿Alguien con pregunta? Do you guys have a question? No questions? ¿Cuándo se le va a agregar la IES? Ah, y la... excelente. Disculpe, teacher. Dígame. No le logré escuchar la explicación porque se lo yo cortado en mi teléfono. Entonces, no sé si me lo vuelve a repetir porque lleva la S. Ah, porque vamos a jugar, Anita, los verbos en presente simple. Cuando estemos en tercera persona, nada más en afirmativo, es la regla. La conjugación de los verbos se le agrega S, or, ES, or, IES. Only for he, for she, for it, in affirmative sentences.
not negative, not question. Okay? So, for example, I say, I work at Inglés Corporativo. You work at Inglés Corporativo. We work at Aldeas Infantiles. They work at Bianca. Okay? But Lisette works at Aldeas Infantiles. Carlos works at Banco Azul. All right? Because it's my phone, it works very well. Funciona, it works, ¿ya? Entonces, solo va a agarrar ese cambio o esa conjugación va a cambiar only for he, she, and it only. All right? Affirmative sentences. Okay? Vamos bien hasta ahí. Ya les voy a explicar cuándo o sí, cuándo tengo que agregarle no solo la S, sino que la ES or IES. Okay? Pero hasta ahorita vamos bien, vamos entendiendo. Yeah? Yeah. Yes, guys? Yeah, you understand? Okay, very good. Entonces, ¿con qué persona voy a agregar S? Con tercera persona. He, she, it only. In affirmative, in negative, or in question? Affirmative. Excellent. Only affirmative. Okay, let's continue here. Now, esto de acá que les voy a enseñar, tienen que aprendérselo y con el tiempo lo vamos agarrando. Y aquí dice, S-E-S or I-E-S. Only, ojo acá, only for third person singular in affirmative sentences. Ya lo vimos. ¿Verdad? So we say, y estas son las reglas que vamos a aprendernos. Son reglas de ortografía nada más. Okay, for example, number one. In general, infinitive o el verbo en infinitivo plus S. En general, la mayoría son así. Work, works. Play, plays. Read, reads. Dance, dances. Cook, cooks. All right? But when you have a verb ending in Y, pero antes de esa Y hay una A, igual solo le voy a agregar S. But I have a verb que termina en Y, pero antes de la Y hay una consonante, voy a eliminar la Y y le voy a agregar IES. Entonces yo voy a decir, I study English, Rafa studies English. All right? Siempre termina con una S, solo que al escribirla, ya no le pongo la YS, sino que elimino la Y, agrego la I latina más ES. Studies. ¿Ok? Mire, the next examples es cry, cries. No puede poner solo YS, eso se ve feo. Fly, de volar. Fly, flies. Porque termina con Y, pero antes de la Y, there is a consonant. All right, so I have to delete the Y and I add IES. And when my verb, el verbo en infinitivo, termina en O, S, H, T, C, H, X, double S, I have to add ES. For example, I say, I go to the supermarket, but I say, I don't know, Freddy goes, ojo, no me van a decir goes es gobierno de El Salvador, goes to the supermarket. Pero lo escribo ES, goes. ¿Por qué? Porque termina en O y mi regla dice que si termina en O, tiene que escribirse con ES. Next one, I wash my blouse, but Roberto or he washes his jeans, ¿ok? Termina en SH, voy a mi regla y lo escribo con ES. Esta imagen que está ahí es la que posteé en el foro para que usted se recuerde, ¿verdad? Yo le sugeriría también que pues la tenga ahí en mente, lo haya copiado y lo subraye bien para que no se le olvide, ¿ok? Esos son spelling. Do you have questions? Do you have questions, guys? Sure.
Yes. Voy a dejar de compartir en lo que me pregunta. Dígame, tell me. Yo había escuchado de un maestro que tuve anteriormente de que se puede pronunciar chigas. El goes. No sé si está bien la pronunciación, gas. Pues yo toda la vida le he pronunciado como she goes, Claudita, pero pues a veces también depende de dónde hemos aprendido el idioma, ¿verdad? Pero goes, it's okay. She goes to the market. Sí, it's okay. Yo el año pasado llevé inglés uno en la universidad y sí me y el teacher eso nos decía. Entonces hay palabras, ¿verdad? Entonces sí. Prefiero salir de la duda. Sí, sí, sí. A veces, Claudia, el acento de cada quien, dónde lo aprendió, ¿verdad? Eso influye. Pero ahorita creo que lo podemos manejar como goes, Claudia. No hay ningún problema. All right, very good. Thank you. All right, any other question? Lo que sí no voy a hacer, Claudia, es decir goes. Eso no. Goes, ¿verdad? No, very good. All right. Do you have questions? No questions. Estamos bien. Rocío, en serio, está bien, Rocío. No questions, Rocío. No. Muy calladita me siento, ¿verdad? Sí, sí, así como, ¿are you okay, Rocío? Inicio la semana, pero ya estoy como que si fuera jueves de cansancio. Yo tal vez solo pedirle, porque no sé si de repente fue mi pantalla o algo, pero los ejemplos de la segunda ocasión en la que colocamos, cuando finaliza con O, todo eso, yo no lo logré ver los ejemplos, no sé si es cosa de mi pantalla. A ver. Esta, Rosy. Sí, en que dice tres, cuando los verbos terminan en in, O. Después ejemplos, solo digo, I go, he goes. Sí. I wash, he washes. Hasta ahí llega a Rocío. Okay. All right, very good. Okay. Here we have this one. A ver, Robert, mire aquí mi oración. Usted no puede hacer esto. Roberto studies y ponerla con Y. No, señora. Ni la otra. Roberto studies English, right? Y le quito la Y, le agrego I-E-S, all right? Eduardo kisses the baby. Así como los Hershey's kisses. Han comido los Hershey's kisses, ¿verdad? Los besitos esos de chocolate que son delicious. Very good. Ah, pues si se fija, vuelva a ver la próxima vez que compre o vaya al súper. Si se fija, no está deletreado así como esto aquí al final. ¿Qué es eso? Nada. All right, it's like this. All right, kisses. Hershey's kisses the baby. Eduardo kisses the baby. No digo Eduardo kisses the baby. All right, so you need to be careful with that. Yes? Okay. All right. Vamos a seguir ahí. Okay. Okay, ese de los usos ya lo vimos. A ver, tratemos de hacer esta. Make affirmative sentences. Ajá. Voluntarias o voluntarios quiero yo. Ajá. ¿Quién me hace ese? Miren, muchachos. Aquí lo que quiero que me haga es una oración afirmativa usando he o póngale un nombre para hacerlo más bonita la oración. Pero quiero que me ocupe este verbo que está aquí. A ver cómo nos quedaría. ¿Quién me dice o escojo yo? He goes to school. He goes to school. Very good. He goes to school. Bien animoso va él. Very good. All right. Very good. Look, he goes to school. Okay. Acuérdese que yo le pregunto a alguien, pero todos los demás y las demás pensando, ¿verdad? Y si puede, lo copia. Very good. Y revise si le quedó igual. Number two. A ver. Affirmative sentence with they and it. Ajá. They eat hot dogs. Excellent. They eat hot dogs. Very good. Okay, very nice. They eat a sandwich or a hot dog or pupusas or tamales. Doesn't matter, ¿verdad? La idea es que usted diga they eat a sandwich or they eat a hot dog.
All right, yes. Okay, next one. ¿Puedo pasarla? Yes. Excellent. What about this one? A ver, alguien que ha estado calladito o calladita, ajá. ¿Huh? ¿Quién me la hace? She surf. ¿Cómo nos queda? Pongámosle nombre a she, pongámosle un nombre. ¿Cómo le ponemos? Rocío surf in the web. Ah, Rocío surf o Rocío surfs. Surf. Excellent. All right. Rocío surfs the net or the internet. All right. She or Rocío surfs the internet. Very good. So you remember that you have to say surfs. Okay. Very good. Next one. Vamos a ver. Hey, what about him? Dice I. ¿Quién la hace? I play basketball. Excellent. I play basketball. Very good. All right. I play basketball. Oh, bueno, en este caso, si se fija... I play music. I play music or I play the flute or the recorder, right? Very good. I play the flute. En este caso no es jugar de como un juego, sino que de tocar también un instrumento. Usted dice, I play the piano. Okay, I play the flute. Very good. Oh, I play music. Very nice. Oh, my goodness. ¿Qué le pasó a la niña? Ajá. Pongámosle nombre a la niña, Carito. A ver, Carito, póngale nombre a la niña. She cries. Cries. She cries. Toys. She cries for her toys. Yeah, very good. Or Mayra cries very much, all right? Very good. Okay, mm-hmm. Acuérdese que puede ser nombre o pronombre, pero la regla es igual, ¿verdad? La regla mm-hmm. va a ser igual. Le pertenece a una tercera persona singular, entonces mm-hmm. debo poner la IES por el verbo como termina, ¿verdad? Puedo poner mm-hmm. mi mamá, mi hermana, mi tía, mi abuelita, mi jefa, como quiera. Mi teacher, como usted quiera, pero solo es una tercera persona mm-hmm. singular. All right? Yes? Okay. A ver, affirmative sentence. Maricruz, can you read number one, please? Mari, can you read number one? I drive to work. Excellent. I drive to work. Lizette, can you read number two? Eddie drives to work. Excellent. Very good. Nice. Can you read number three? Isa, can you read number three? Vero and Erica. Yes, Isabel, continue, please. Vero and Erica eat pizza. Excellent, very good. Judy, can you read number one? My mother eats a pizza. Excellent, okay. My mother eats a pizza. Very good. Es importante que cuando estamos, esa todavía no, es importante que cuando estamos leyendo y usted ve una S, pronúnciela. No es lo mismo decir Mary work in the supermarket que decir Mary works at the supermarket, ¿ok? Tiene que pronunciar esa S, ¿ok? Yes? You understand, guys? ¿Entendemos ahí? ¿Sí? Hello, hello, do we understand? Yes, con ese último ejemplo, ajá, se puede confundir con el verbo be, ¿verdad? Un poco en la pronunciación. Porque decía my mother eat a pizza. Ah, sí. Pero como usted dice eats, ajá, eats a pizza y ya no, ¿verdad? Porque ya lleva, le puso la S. Entonces ya no podría ser el verbo be, es nada más el pronombre, ¿verdad? Pero sí, podría darse la confusión. Very good. Okay, a ver. Como no tienen preguntas, preguntaré yo. A ver, Miriam, yo le doy la persona y el verbo y usted me hace la oración en afirmativo. ¿Ok? ¿Lista, Miriam? ¿Me escucha, Miriam? Sí, sí. Ok, Miriam, le voy a dar primero el pronombre o el nombre y luego el verbo. A ver, le voy a decir... no sé. Dance.
I want you to make an affirmative sentence. Si le puede agregar un complemento para que se oiga más bonita, perfecto. A ver, Susie, dance. Obviamente le pregunto a Miriam, pero todos escribiendo una oración, right? Very good. Ajá. Susie dance. Sería dances. Excellent. Susie dances what? Dances. Very good. Ah, Susie dances very well. Excellent, Miriam. Very nice. Miriam, escójame a alguien más, porfa. Mercy. Ah, Mercy. All right. A ver. Mercy, I will say. I'll say Rodrigo. I don't know. Rodrigo. Sleep. Rodrigo sleep. Rodrigo. Uh-huh. Sleep very much. Sleeps very much. Mucho para decir. Yes, mucho. Yes. Rodrigo sleeps very much. Very good. Nice. A ver. Mercy, choose another one, please. Eli Juan Carlos. Ah, Juan Carlos. A ver, Juan Carlos, le voy a dar my mother, I'll say watch. My mother watch. What? Okay, my mother watch TV. Okay, excellent. My mother watches, right, Juan Carlos? Excellent. Watches TV very much. Very good. Okay, Juan Carlos, regáleme otra compañero o compañera. Vamos a ver, Marcela. Marce. Very good. Marcela. Mia Cook. Marce? Mia cooks very good. Excellent. Mia cooks very well. Very nice. Marce, give me another student, please. Another participant. Uh-huh. Lisette? Excellent. Lisette. Very good. All right. Lisette. Christian. Christian, swim. Cuénteme, ¿dónde nada él? Christian swim. Ajá, Lisette. Christian swims in the pool. Okay, excellent. Christian swims in the pool. Very good. Christian, regáleme otra o compañero o compañera. ¿Yo? Yes, Christian. Que le diga el nombre de una compañera. O compañero. No, que me. Ajá, sí, perdón. Ajá. Eli. Ah, o compañero. Eli, ajá, Eli. A ver, Rocío. Eat. Rocío eats. An apple. Rocío eats an apple. Very good, Rocío. Very good. Nice. Okay, Rocío. A ver, hoy le pregunto a usted, a ver. The baby, only one baby, Rocío. The baby, I don't know. The baby, drink. El verbo drink. The baby sleeps in the cradle. Oh, very good. The baby sleeps. Very good. Okay, nice. Okay. ¿Sí me van entendiendo cómo es esto de las affirmative sentences? Yes? No problem. No, we're okay. Preguntas.
No questions? Ok, very good. Ok, vamos a hacer esto. Vamos a ver. Quiero ver. I want you to do this. I'm going to take a picture right now. I want you to take a picture right now of this exercise, okay? Tómemele foto a esto de acá. A ver, desde acá y luego vamos a tomar, bueno, se lo voy a tratar de hacer un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. A ver, nos quitamos nosotros de aquí. A ver, let me see. Ah, no, espérense. Van a hacer como tres fotos del ejercicio. Y luego nos vamos a ir para los grupos. Tómele foto ahorita acá, porque está la explicación de arriba para que no se le olvide. ¿Ok? ¿Finish? Ok. Next picture, tomémosla desde acá hasta ahí. Okay. Okay. All right. Tómemele foto a esto. Teacher. Yes. ¿Puedo volver a poner la dos? Please. Sí, ahorita. Voy a poner la dos otra vez, compañeritos. Para, permítame, ahí. Que se ve el dos punto. Que solo ese me falta. Esta. Esa, Rosy. Yes. Ok. Vamos a ver. Esta sería la otra. Ok. Finished. Okay, let me see here. Esta sería la otra. Get it? Yes? Okay, I'm gonna stop sharing right now. ¿Le lograron tomar foto a todos? ¿Sí? Yes. Okay. ¿Cuántas eran? ¿Cuántas fotos eran? Tres. No sé cuántos le salieron. A ver. La primera era esta. La primera era esta, Juan Carlos. Number one, Juan Carlos. Yeah. La última me falta. This one was number two, Juan Carlos. Ah, pues cuatro creo que eran. ¿La tiene esa, Juan Carlos? Luego esta. Y esta de acá. Esta era la última. Finished, yes? Yes. Okay, finished. Very good. Okay, so guys, here, I'm just going to explain it quickly y luego tomamos asistencia. A ver, here, guys, what you have to do is put the verbs in the correct form. De la 1 a la 15, le dan el verbo que está ahí, ¿verdad? Entonces usted tiene que escribir la oración, escríbala para que lo practique, ¿verdad? She takes a bath every day. En el caso que amerite cambiarlo con S, o ES o AIS, usted decide según la regla. Y así va a ir con la de la 1 a la 15. Mire, fíjese primero en el pronombre, ¿verdad? Y luego si ya le toca cambio, conjugación con la S o la ES o la IES, depende de cómo termina su verbo. En la segunda parte tiene, le da la opción y usted tiene que subrayar ahí, ¿ok? O underline, o circular, o si lo está escribiendo, entonces solo escriba la correcta. ¿Verdad? ¿Ya? Yeah. Very good. ¿Preguntas del ejercicio? ¿No? ¿Estamos bien?
Ok, vamos a ver, vamos a tomar asistencia ahorita, compañeros, y luego lo voy a mandar al grupo. Ok, a ver, Mercedes Antonia Amador de Torres. Presente. Permítame, no sé qué pasó aquí. Mercedes Antonia Amador de Torres. Presente. Very good. Ana Marcela Girón Asensio. Present. Very good. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. Moris Arturo Ramírez Recinos. Ok. Vamos a ver, permítame. A ver, Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Very good. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. Excellent. Rocío Yamiret Valle López. María de los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Present. Zulma Margot Flores Olmedo. Ana Margarita Castro Flores. Present. Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. A ver, María de Los Ángeles Cabrera Muñoz. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Claudia Patricia Ávila Ávila. Present. Ruth, bienvenida. Acaba de entrar Ruth. Acabo de mencionar su nombre. Qué bueno tenerla con nosotros. Excelente, gracias. A ver, Ruth, me regala. Mencioné su nombre, me dice presente. Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. Present. Thank you. Claudia Patricia Ávila Ávila. Ahora estoy como una chica. Present. Thank you. Alejandrina present. Claribel Barahona de Calzadilla. Present. Yuri Karina Flores Ortega. Present. Miriam Hortensia Martínez Reyes. Present. Reina Isabel López Díaz. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Maybelline Ana Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Excellent. Very good, guys. Okay, so right now I'm going to send you to your groups, okay? So you can work with your worksheet. Voy a estar monitoreando, entrando a sus grupos para ver cómo van con todo, okay? Y luego regresamos, compartimos y luego vamos a ver los negative sentences, okay? Zulma, hola, buenas tardes, Zulma. Hola, buenas tardes. Zulma, voy a llamar su nombre con su apellido completo y me dice present porque ya está acá. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Excelente, Zulma, qué bueno, genial. A mí no me mencionó, teacher, también. ¿A quién no mencioné ahora? Creo yo. ¿A quién? Eli Canales. ¿O no escuché Eli yo? Eli Iván Canales Córdoba. Bueno, diga frase porque sí está. Eli Iván Canales Córdoba. Gracias, Eli. Thank you. Disculpe. All right, guys. So, espérenme que entró su limita aquí. A ver. Bueno, vamos con... Nada. A ver. No. Bueno. Okay, let's go to your rooms, guys, please. Ya están abiertos, acepta la invitación, dele click and you can go to your groups now.
Hola. Hola. ¿Me escucha? Sí, sí, creo que se congeló la pantalla. Sí. Vaya, entonces la primera, ¿verdad? Sí. She takes. Dice, she takes. Estamos hablando, ajá, de la tercera persona. Ajá, entonces le vamos a agregar la S. Sí. Sí, she takes a bath every day. Ok, la dos. He swims in the afternoon. Al igual, estamos hablando de tercera persona, le agregamos la S. La S. ¿Sí? Sí. Fin. Ok. La tercera. They watch TV every day. Estamos hablando de ellos, estamos en primera persona, entonces... No le agregamos la S. Uh-huh. Queda igual. No agregamos. La 4. We cook 3 times a week. Queda igual, ¿verdad? Sí, igual. No tiene cambios. Ajá. 3 times a week. Ok, la 5. To play. Play computer games. Computer games. On a days. Estamos hablando de primera persona. No lleva. Se mantiene el verbo. Aquí, la 6. I like sweet. Se mantiene. Sí. Okay. I like sweet. La 7. The cat's rooms in the air. The country in the evening. Estamos hablando de los gatos. Entonces, esa le agregamos la S. ¿De acuerdo? Sí. The cat's rooms in the evening. Uh-huh. Sí, está muy bien. Sí. Estamos hablando, ajá, it. Ok. El 8. The boys love games. Estamos hablando de él, ¿verdad? Estamos aprendiendo a usar los verbos en presente. Ahí vino la teacher. Me está explicando la tarea. Y Ruth estaba hablando yo sola porque tenía mi micrófono. Sí, no escuchaba. Ok, Ruth, ¿necesita que le explique o Mercy está haciendo an excellent job? Cuénteme. Ya me estaba explicando, me acaba de mandar unas imágenes, pero si me explica usted, le agradecería. Excelente. Ok, veamos acá. Very good, Ruth. Espérame. ¿Puede dejar de compartir su pantalla, Mercy? Sí, ahorita. Ok, thank you. Vamos a ver. Creo que esta es. Okay, so Ruth, we're starting today the present simple affirmative, okay? Uh-huh. Affirmative sentences. Affirmative sentences, hablamos de que vamos a hacer esta conjugación. Con I, you, we, y they, el verbo se mantiene siempre igual. En este caso, we have work. But when we talk about third person singular, Ruth, then we have to change it. Y no es que quiera decir más nada, es el mismo. Yo trabajo, él trabaja. All right? Pero le agregamos S, o en su defecto, ES, o IES. ¿Ok? ¿Por qué ese cambio? Va a depender de cómo escriba, cómo termina su verbo. En este caso, por lo general, Ruth, la mayoría solo se le agrega S, ¿verdad? Pero hay unos que no. ¿Cuándo va a pasar este cambio? Acá. For example, I say, I read, he reads. Ahí no pasa nada, son la mayoría. Cuando mi verbo termina en Y y antes de mi Y, tal, I add S. Pero si mi verbo termina en Y y antes de mi Y hay una consonante, elimino la Y y pongo IES. ¿Ok? Sí, ok. Si mi verbo termina en O, SH, TCH, X, double S, yo le tengo que agregar ES, ¿ok?
For example, I say, I go, and I say, he goes. I watch, he watches. I wash, he washes. I fix, he fixes. Okay? No digo he fix, ¿verdad? He fixes. Casi que en esa sí cambia un poco la pronunciación, ¿verdad? Porque es es, entonces no decimos wash, decimos washes. Washes. All right, very good. Okay. Entonces, ese es como el gran cambio de los, el, cuando conjugamos en tercera persona singular, ¿verdad? Que solo recibe el cambio en afirmativo, Ruth, he, she, it, only. All right, los demás no, mantiene lo mismo, okay. Eso estábamos haciendo y luego les compartí el worksheet que tienen ahí, que Mercy creo que estaba compartiendo, ¿verdad, Mercy? Sí. Que van a hacer el ejercicio. Entonces, ustedes lo van leyendo y deciden cómo va a terminar el verbo, si le agrego S, si no, o si le agrego ES o IES. Ahí va a depender de la escritura del verbo, ¿ok? All right, very good. Thank you. Gracias. Las dejo para que sigan. Gracias. Thank you. Gracias. You're welcome. Bye. De room. Ponerse al final. Room. Porque está hablando en plural. En plural. Room in the air. Hola. Hi. ¿Se le escucha? No se escucha. No, no se me escuchaba para no interrumpirlas. Ah, si necesitan algo, aquí estoy en un ratito. Aquí estoy con ustedes. Me avisan si necesitan algo. Teníamos duda con las 5, donde dice you play computer games. Ok. Acá queríamos saber si como está como en I. No, you. Ahorita, permítame, quiero verla. Uh-huh. Number 5, me dice. Number so you five. Play computer games, ajá. Como está en plural, se le agrega siempre la S. No, de hecho a ningún plural se le agrega S, solo a tercera persona singular. A tercera persona. Uh-huh. Singular, sí, ¿verdad? Porque también, ajá. Ahora you play. Exacto, sí. Ah, okay. Excellent, very good. Entonces okay. En las 7 que dice the cat's room, queda room, no se le agrega S tampoco. ¿A dónde está? Siete. The cats, exacto, porque los gatos en ese caso ya son varios, ¿verdad? Entonces sería, si yo reemplazo el nombre por el pronombre, diría they. Y uh-huh. They no le puedo poner ese. Solo es en los singulares. Ajá. Ah, ok. Ah, ok. Gracias. Gracias, esa era la duda. Ok, very good. Cualquier cosa igual me avisan, voy a ir a otro grupo, ¿ok? Ok. Thank you. La 8, the boys love games. Los chicos. El perico tiene un montón de plumas. Ajá. O sea, que ahí solo de agregarle la no. S. All right. Oh. Cuando vemos el pasado. Eso es bonito. De hecho, en el 2 se ve. Eso es lo que no me gusta, porque por lo menos, por los verbos irregulares. Ajá. Sí. Run. Run. All right. Camarios. Para luego tenemos my dog. ¿Qué? ¿Bar? Lau. No, pero no se le puede agregar ese. Tenemos otra duda. Ajá. La 9 que dice my friend Lau. My Lau. Friend, ya la veo, permítame, aquí la tengo. No, porque no nos puedo mover, permítame. Number 9. What number is it? Mm-hmm. Number 9. My friend, only one friend, ¿verdad? Porque si dijera my friends, sí se hiciera plural. Pero en este caso es un amigo o una amiga. O solo uno. My friends, my friend.
Lau. Laughs. Laughs. Laugh. Queda así. My friend laughs con S. Porque es un amigo nada más, ¿sí? My friend. Es que nosotros teníamos la duda porque si lo nos referíamos a él. Exacto. Entonces si cambiaba. No sabíamos si cambiaba la palabra. O ah, no. Era. Ajá, sí, le tiene que agregar. Sí, si dijera friends, entonces sí no cambia. ¿Verdad? Pero ahí, como solo es un amigo, ya sea él o ella, pero solo es uno. Ah, ya, ya. Porque es como que dijera he. Ajá, exacto. O she, ¿verdad? Porque okay, como dice un amigo, ya no sabemos. No se sabe. Se le agrega la S. En este caso, sí, Miriam, porque solo es un amigo o una amiga, ¿verdad? Entonces, acuérdense que si es singular, le voy a agregar S. ¿Y si dijera you friend? Igual, acuérdense que yo no me guío por el posesivo, sino que por el sustantivo, que en este caso es friend, ya. ¿Verdad? Uh-huh. Si acá yo pusiera, le voy a poner acá, permítame. Están viendo lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Si yo aquí vengo y le agrego S, o sea, en lugar de decir, digo yo así, de my friend. Friends, ajá, entonces yo digo laugh, lo dejo igual. Porque me guío por cuántos amigos tengo, no por el my. Yo puedo poner your friend, tu amigo o tu amiga, pero solo es uno. Entonces yo digo laughs. Exacto. Entonces yo no me guío, ni Carito ni Miriam, no me guío por estos. Sino que por la siguiente palabra. Exacto, por el sustantivo, por lo que poseo en este caso. Es singular, ajá. Ah, muy bien. Entonces el verbo que le continúa va a ser con S. Si es singular, si es plural, entonces lo dejo tal cual. Queda igual. Exacto. Ya, ya. Pues all sí. Right, very good. Ya ve que entré por algo. Sí, sí. La very llamamos nice. Con el pensamiento. I know, yo sé. All right, thank you. Cualquier cosa igual me llama. Sí. 10:27. La ponemos aquí, 27. Justo al lado, y luego tenemos... Hi, T-shirt. Hello, you finished. Yes. Wow, girls, you are super. Yes. Let's see, she takes them. Okay. Si este fuera un examen, Rocío and Maybelline. La pagamos. Vamos a ver. Y aquí tiene. Okay. Ahora que tomamos fotos, debemos conectar la evidencia. Okay. Pero para hacerlo, debemos poner después no queremos tus huellas en el bien. Tienen tres malas. Oh. A ver si las que tenemos dudas. A ver, por alguna razón yo tengo dudas en la de cry. Ajá. Y yo sé que lo vimos, pero no sé por qué no lo encuentro en mis notas. Se supone que anoté, se supone que tomé capturas, pero no lo encuentro. Ok. Esa. Sería what number la... Rocío, give me number 12. Number 12. Ajá. Peter cries when he watches a sad movie. Excellent, very good. Ajá. Pero eso está bien. Está bien. Ah. A mí me generó duda la number nine. Ajá. Eso ajá, sí. ¿Qué no, pasa? No explíquemela, pero cuénteme por qué la ha puesto así para empezar, vaya. Vaya. Porque dice my friend. Ajá. Entonces, tomamos el my friend como pronombre he. Exacto. O she, ¿verdad? Ajá, he o she. Por lo tanto, es singular, ¿cierto? ¿Sí? Exacto. Entonces, sí. Está perfecta. Ajá, es la tercera persona. Claro. Ajá. Sí. Todo está bien. Esas están bien. Ah. Uy, perdón, ¿en qué otra tenían duda? No, yo ya solo esa, va, pues estoy equivocada. Yeah, okay. Estamos equivocadas. A ver, we have. I want you to check number 7. Number 14. 3, 7, and 14. Ajá.
En la 14 Maybelline tenía dudas. Ah, ok. ¿Te recuerdas, Maybelline? Sí, que yo todavía le dije, yo no, no me recuerdo haber visto una palabra así. Ok. Y yo sí, con toda propiedad le puse, esto es Levi. Bueno, está perfecto. That's nice. All right. Las dejo, revisen esas tres y luego vemos, ¿ok? Okay. No se las quiero dar todavía. Ok. Okay. ¿Vemos la siguiente, teacher? Sí, sí. Ah, ya la terminaron, ¿verdad? Sí. Yes, okay. Yes. Excellent. Very good. Miren lo que se ganaron. Okay. Nice, good job, super, very nice. All right, entonces hoy sí, las dejo, revisen esas tres y las vemos después, ¿ok? Thank you, thank you okay, so thanks. Much, that was very nice. Sino que porque he been ajeteado. Hello, hello. Hello. Hi, you finished? I finished. Yes. Excellent. I finished. A ver, solo pongo la fecha. Una duda, teacher. A ver, tell me, Mari Cruz. En la 14. Ajá. De apparel have. No, sí, have. No sé. Todavía no les voy a decir. Esa la vamos a ver cuando regresemos ahorita, no se preocupe. Aparte de esa, ¿tienen alguna otra duda o están bien con las demás? También, en the guts. Tenemos, ajá, las number siete. Number 7, ajá. Ajá, the car runs in the evening. Ah, ok, ok. Entonces le ha puesto, lo han puesto... Runs. X. Le han puesto con S. Runs. Ajá, yes. Ajá. Interesting. No. Pero, ver, ahí estamos. Esas son las únicas dos. A ver, o sea, explíqueme una cosa. En los donde dice la cats, ¿cuántos gatos son? Son dos. Ah, de dos. Ah, entonces sí. Ay, ya ves, uno se va. De nuevo, la luna. Exacto. Ah, okay. Esa sí todavía no se las contesto, pero en la de las cats ya les ayudamos. Very nice. Ya vamos de casi de regreso, ¿ok? Sí. Okay. Excelente. Sí, a ver, voy a revisar un grupo más y luego nos vamos todos al principal, ¿ok? Ok. Thank you. Thank you. Ah, ¿cómo? Perdón. Hi, Claudita. Hi, Juan Carlos. Hi. 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 How are you doing? Yeah. What number are you working on? Or you're finished? No. Una. Okay. That's okay. Perfect. Ok. Yo creo que acá bien, solo no sé. La S es de agregarle. De agregarle, ¿verdad? Claudita, okay, ¿por qué está en oscurito, Claudia? Es que no me funciona la cámara. No sé por qué no me funciona. Creo que tengo por la poca carga que tiene mi teléfono. Ok, Claudia, no se preocupe. Sí. Ok, Claudia, no, lo importante es que esté aquí. Ya voy a intentar. Sí, vaya, sí, por eso chivo. Estoy oscuras. Está bien, vaya, chivo, gracias. Bueno. Hi, Alejandrina. Hi, Ale. Hi, Anita. Finished, Ani? Hi. Hi. Yes, teacher. Excellent. Do you have any questions? ¿Alguna que hay así como ya está? No sé. Ah, ¿cuál era la que no costó? Que dijimos. Pero compañía. También tengo una. Donde dice. Está fresco. Y es la tumba de alguien. ¡Ew! Eso es tan horrible. Perdí. Había una, pero sabes que no la hice. Que la hice. Ah, no, había una que era copiada, pero no se le ponía, no se le ponía la IS, sino que se dejaba así porque no se daba, no me acuerdo cuál era. Perdí. Okay. All right. Bueno, búsquela ahí. Ahorita regresamos a la sesión principal y revisamos, ¿ok? Y ahí le pregunto. Sí, exacto. Vamos de regreso. Ok.
Hi guys, everybody's back with me, yes? Let's see, very good. Usted me dicta, yo escribo, okay? A ver. Okay. Excellent, very nice. Vamos a ver acá. She, ajá. Usted tiene ahí la imagen, dígame el verbo que yo ya no lo veo. She takes. Very good. All right. Oops, she takes. Usted va revisando ahí. He swings. Swims. Cuidado con esa M. Swims. Swims. Mire, swims. Excellent. Swims. Very good. Nice. Very good. All right. What about they, guys? They watch. Excellent. They watch. ¿Por qué watch? Porque obviamente es they. All right. Two people. Three people. Four people. I don't know, pero no solo es uno. What about we? Cook. We cook. We cook. Very good. We cook. Excellent. What about you? Play. Very good. All right. What about number six? I? Like. I like. Very good, guys. You're good. All right. Mm-hmm. Number, a ver. Oops. ¿Por qué no sube esto? Ya sé por qué. Permítame solo acá. No sé por qué no me sube. Ay, no sé. Ah, ya sé por qué no me subió. Ah, bueno, pero se van a mover ahí. Sorry. Se van a mover, pero revise esas seis, estaban bien, ¿verdad? ¿No tenían duda? ¿Alguien duda con la de la 1 a la 6? No. 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 Okay. A ver, no. Voy a mover y obviamente se va a mover ahí. No se preocupe, vamos a borrar para no confundirnos. All right, let's see. Number, Come on. Seven. Number seven. Ajá, the cats. Run, ¿verdad? Run. Porque solo es the cats, está en plural. The cats mm-hmm. run. Puede ser dos gatos, tres gatos, diez gatos, I don't know. The boys. Love. Very good. Love the boys. Love. Very good. All right. Oops. Okay. What about number nine? Ese nos costó algunos y algunas en los grupos yo vi. Ajá. My friend. Laugh. La pronunciación es como que fuera love. F. Laugh. Así tal cual. ¿Pueden verlo a repetir, teacher? ¿Cómo se pronuncia ese? Laugh. Con ese laughs, Rocío. Laugh. Usted lo escribía L-A-F. Laugh. Ok, así es la pronunciación. Very good. Love. Ok. So, my friend, porque solo es un amigo, my friend laughs. ¿Sí? ¿Ya? Yeah, porque solo es un amigo o una amiga, es singular. ¿Cierto? Mm-hmm. ¿Quién sabe? Ajá, Yurita, ¿qué le pasó? Ahí la estoy viendo así como, oh no, ajá, Yuri. Es que como veo que dice mi amigo, entonces exacto. Por eso sí, acuérdese, Yuri, llevaba que, ese. Exacto. Uh-huh. Yuri, recuerde que lo define no es el posesivo, es el sustantivo de lo que poseo. En este caso, ¿qué poseo yo? Mi amiga o mi amigo, uno. ¿Sí? O sea, podría ser él o podría ser ella. Entonces, al ser uh-huh. él o ella singular, entonces mi verbo necesita llevar ese. Ok. Yeah? Very good. Okay. Yeah. Se van a mover las respuestas, pero igual no hay problema, ya estamos del otro lado, no las vea. A ver, number 10. Anna and Peter, what? Meet. Very good. Meet. Very nice. All right. And what? And? Study. Excellent. And studies. Very nice. Peter? Rise. Hey, qué bonito se les sabe esa pronunciación. Very nice. Peter and his family? Rest. Very good. Uy, yes. No estaba escribiendo. Rest. Very good. Sí. Ah, mire, aquí llegamos a una que varios estaban como en queriendo averiguar. Ajá. A parrot, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a usar ahí? As. Hubs. Voy a escribir este, fíjese, pero ese no es correcto. Mm-hmm. ¿Sí? Se vuelve así.
has. Ese se llama verbo irregular. ¿Por qué? Porque no aplica esta regla. ¿Quién se lo inventó eso? Si no me pregunta. Has. A parrot has. Entonces yo digo, María de Los Ángeles has a house. Carito has a car. Judy has, I don't know, a dog. All right? Yes? Entonces, this for second person. Hola, Carlos. This verb is for second person. No, siempre para tercera persona singular, Carlos. Third person singular. Has. Mm-hmm. Okay. ¿Ya copiaron? Yes. El have lo ocupo cuando soy yo. O exacto, como. Para I, you, we, they, Carlos, le queda have. Y has para he, okay. She, it. Okay. Mm-hmm. Ya lo vamos a ver, de hecho, ya viene por ahí en la presentación, no se preocupe. A ver, vamos a ver acá. Igual voy a borrar. Ok, vamos a movernos. Aquí usted me solo me va a decir, hoy no lo vamos a hacer, pero usted me dice, solo vaya leyéndolo como tiene que ser, no la equivocada. Ajá, I? Watch. I watch. Very good, number one. Number watch. Two, I? Drink. She? Eat. Very good, yes. It. All right, then we have number four, they? They walk. They walk. Ojo con esa pronunciación. La L no se pronuncia, es muda. Diga they walk. Es they walk. All right? They walk. Very good. Number five, we usually? Play. 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 Very good. Number six? Studies. Excellent. Peter sometimes studies English. All right. Anna or Ann? Goes. All right. Goes to school every day. Number eight. My cat. Likes. My hamster. Loves. ¿Verdad? Porque es. Ah, no. Perdone. No vi la S de hamster. Sorry, my hamsters love, ¿verdad? Porque son dos hamsters, son tres hamsters. Number five, I mean number ten, dance. You? To dance. When you? Listen. To a song. All right, very good. Okay, ¿cómo estuvo? ¿Soso? ¿Ya? ¿Les costó un poquito? Una. Margarita, hola Margarita. Hola. All right, very good. Hola. Bueno, continuamos aquí. Igual no se preocupe, mañana siempre vamos a ver el tema relacionado a este, ¿verdad? De hecho, toda la semana vamos a estar con presente simple, ¿ok? De una u otra forma siempre lo abordamos. Ok, Mati, no questions, Mati. ¿Estamos bien, Mati? No problem. Una pregunta. Dígame. ¿Por qué simples? ¿El qué? Porque son presentes simples. Ah, porque está el presente perfecto, está el presente perfecto continuo, el presente perfecto... Uy, hay muchas. Sí, pero perdone, pero ¿qué lo define como simple? Tantas, o sea, cosas. ¿Qué? Ajá, que es nada más el sujeto y el verbo. No lleva más nada. Ajá. ¿Simple es por lo corto que puede hacer la oración? Si usted lo quiere ver así, sí, porque no lleva más adorno, digamos. Porque solo ocupo mi sujeto, mi pronombre, más mi verbo en infinitivo y ya. O sea, mi verbo y lo conjugo, nada más. Okay. ¿Verdad? Uh-huh. Ok, por eso están los tiempos simples, o sea, el presente, el pasado y el futuro, que nada más tiene que hacerlo así. Luego están los perfectos, que ya son tiempos un poco más complicados y la estructura va cambiando, Juan Carlos. Uh-huh. All right, very good. Okay, nice question, Juanca. Very nice. Okay, so let's continue here, guys. Vamos con los negative sentences. Vaya apuntando y vaya poniendo atención. Yo sé que lo están haciendo. Let's see here, guys. Vamos a ver. Ah, negative sentences. Okay, mire una cosa. Aquí nos quedamos con la niña. Okay? Yes?
Luego dijimos esto, I drive, he drives, Vero and Erika eat pizza, my mother eats pizza. Hasta ahí era affirmative sentences. Now we have negative statements or negative sentences. Y decimos, for the negative forms, okay? We are going to use S plus do or does plus not. Espérenme, le voy a cambiar este nombre aquí solo porque no me gusta cómo se ve. I'll say verb, okay? Entonces, esta es mi estructura. El subject, I, you, we, they, plus auxiliary verb. ¿Cuál es el verbo auxiliar? El do o el does. Plus not, plus the verb, okay? Cuando lo unimos con el not, me queda don't. Cuando uno el does con el not, me queda doesn't. Yes? En inglés yo no digo I no play. Yo le puedo entender que usted me está diciendo yo no juego, pero no es la forma correcta de decirlo. Usted me dice I don't play. Yes? Y mire abajo dice I no play. Eso es incorrecto. Yo le voy a entender, pero no es la forma. Usted dice, you don't dance. We don't eat. They don't like. Y luego, a la par, dice, he doesn't read. She doesn't study. It doesn't sleep. ¿Cuál es la diferencia entre uno y los otros? A ver, ¿quién me explica? Ahorita se los pongo para que lo vean bien. Ajá. Lo mismo, que pero están en tercera persona. Persona. Ajá. En tercera persona. Y en tercera persona el auxiliar es el mismo que el de la primera y segunda personas plurales. ¿O es diferente el auxiliar cambió? No, es el mismo. Cambia, es daus. Ah, daus. Ok. Entonces, exacto. Entonces, en la regla para oraciones negativas, usted tiene que usar el do o el does plus not. Al unirlo, al contractarlo, le va a aparecer don't o le va a aparecer doesn't. ¿Cuándo voy a usar el don't? Con I, you, we, they. When am I going to use doesn't? With he, she, it. He doesn't read. Y ojo, ¿qué le pasó al verbo, compañeros? Después de he doesn't read, ¿qué le pasa al verbo? Se mantiene igual porque ya el auxiliar lleva la S. Exactamente. Mejor no lo pudo haber dicho. Porque como ya lleva un auxiliar, entonces el auxiliar se comió la S. ¿Sí? Entonces, yo ya no llevo ese en el verbo. Por eso, anteriormente les decía que acabamos con, cuando les expliqué de las oraciones afirmativas, les dije que solo ocurre ese cambio in affirmative sentences, no negative. ¿Por qué no en negative? Como bien lo dijo la compañera, porque llevo el auxiliary y el auxiliary eats the S, ¿ok? Entonces, yo no puedo andar diciendo he doesn't reads. O she doesn't studies, or he doesn't sleeps. No, yo digo he doesn't read, she doesn't study, it doesn't sleep. ¿Sí me entienden con eso? Yes. Yes, todos y todas. Vamos bien, okay, very good. Yes, I understand. Excelente. Fíjese, es curioso, ahí quería llegar yo. Cuando usted dice, I understand, ¿qué estructura está usando? ¿Quién me dice? Presente simple. Claro, presente simple. O sea, que usted ya lo usaba antes de saber que así, o recordar que así se llamaba. I understand. Cuando usted viene y yo le hago una pregunta y no sabe, ¿cómo me contesta? I don't understand. Okay. Muchos dicen I don't know. I don't know. El I don't know
Si lo ponemos bien como tiene que ser, es I don't know. I don't know no es nada, pero se le entiende. I don't know. ¿Ok? En modo chat, IDK. Yeah, right. So, usted ya usó, de hecho ya usamos la forma negativa. Lo que pasa es que no nos lo ponemos a pensar, ¿verdad? Pero cuando usted dice, yo le hago una pregunta a Mercy y me dice, teacher, I don't know, teacher. Ese es a presente simple negative statement. No sé. Y eso es lo que me está diciendo. No sé. Yo no sé. I don't know. Yes? Si usted me dice, teacher, no entiendo. I don't understand. All right? Yes? ¿Vamos bien ahí? Vamos en... Do you... Listen to my question. Do you understand? Yes or no? Yes, understand. Yes, you understand. Very good. Yes, you do. Very nice. Okay. Entonces ya ve que ya lo usaban. Lo que pasa es que no nos acordaban. A ver. Ajá. ¿Se puede utilizar yes, I do? Para la respuesta, Margarita. Sí. Sí, claro. Yo le digo, do you speak Spanish? Usted me dice, yes, I do. Okay. Yo le digo, do you speak French? En el caso que no hablase francés, usted me dice, no, I don't. ¿Verdad? Ya no me contesta con yes, I am, porque usted no es francés. ¿Ya? Usted le digo, do you speak French? Usted me dice, yes, I do. O no, I don't. Ok, esto es como para que recuerden. Auxiliaries for simple present, do or don't. Does, doesn't. We use auxiliaries for negative sentences and questions. Si se fija en las oraciones, excuse me, en las oraciones afirmativas que acabamos de hacer, no llevábamos el does o sí, o el do. ¿Verdad que no? No, solo es por eso es simple, porque es sujeto, verbo, predicado, como todo. Ok, but in negative decimos I don't play the piano. I don't speak French. You don't know, all right? He doesn't work for Aldeas Infantiles. She doesn't study English, okay? Entonces, así vamos a hacer unas oraciones negativas. A ver, ay, ahí está la respuesta, qué tremendo. Bueno, no lo vean, vean solo arriba. They y read, ¿cómo nos quedaría? No, sabe que eso es trampa. Vamos a borrar ahí en lo que usted me dice. No, ¿cómo va? They don't read. Así va. Claro, sí, así va. Eso es fácil. Punto para todos. No, punto para todos, nada. A ver, let me see. Ya lo voy a borrar todo aquí. Uy, Dios mío. A ver, no sean así de malos conmigo. Dígame quién va a ser la número uno en lo que estoy terminando de borrar aquí. Rocío, thank you. Number two. Carlos, excellent. Number three. ¿Quién es number three? Lisette, very good. Oh my goodness. Number four, Mati, thank you. Wow, guys, ustedes sí que de verdad quieren participar. Thank you so much. All right, let's see. Hoy sí, hoy vengo ya arreglado esto, no se preocupen. A ver. Ajá. Esa ya no, Rocío, porque ya la dijimos. A ver, Rosy, ajá. Mire ahí. She love. Y pobrecito, lo dejó ahí enganchado, ajá. She doesn't love. Yeah, she doesn't love him, ¿verdad? Así como, whatever. Talk to the hand, all right? She doesn't love him. Very good. Next one. Ajá, ¿quién dije que era la número dos? Carlos, right? Ajá, Carlos. I don't play, I don't say bicicleta. Ah, bike. Bicycle. Bike. Bike. Okay, I don't say play bicycle. Ajá, so he, ¿cómo nos queda entonces, compañeros? He does not drive. Yeah, he does not ride a bicycle, should say drive. All right, what about number three? ¿Quién hacía esta? He doesn't work. Excellent. He doesn't work. Works. What about this works. One? They don't sing. All right. So here, guys, this is just for you to remember.
I like cheese. We, you, they don't like cheese. All right. He likes cheese. I like cheese. But she and it doesn't like cheese. You understand? Yeah. Guys, you understand? Yes? No problem? Yes. No problem. Excellent. Very nice. Okay. Vamos a ver aquí. Quiero dejar compartir esto y les voy a compartir un ratito su manual. A ver, we have the manual here. No se preocupe, mañana hacemos más prácticas, obviamente. Estamos on page 20, unit 2, okay? A ver, daily routines. Affirmative statements and negative statements. Cuando decimos statements or sentences es lo mismo, okay? Affirmative statements. Judy, can you read number one, please? I keep dry of the truck. Uh-huh. Of? Of the financial account. Yes, of the financial account. All right, very good. Number two, Carlos, you. You know the police and the regulations. You know the policies and regulations, all right? Las políticas, very good. Lizette, number three, we. We advertise the company. We advertise the company. Very good. Annie, number four, they. They help companies at gain financial. No sé cómo se dice. Financial, financial. Financial. Financial loss. Excellent. Very good. All right. Carito, negative statements. You don't know. Claro, I don't keep account. Yes, I don't keep track of financial accounts. Very good. A ver, Zulma, you don't. Aquí tiene el micrófono por ahí encendido y es como un lugar de bulla. También me escuchan los compañeros. Zulmita. Zulma, hola, Zulma. Zulma, su micrófono está apagado. A ver, no sé si no me escucha Ruth. A ver, Zulma, ajá. You don't. Teacher, estoy confundida con lo que están leyendo. No tengo en la pantalla lo que dice. No están viendo mi pantalla. No sé, no, yo no logro. Sí, sí. Cuando usted dice la número 4, la número 3, lo que escucho no estaba relacionado con lo que yo veía. Ah, estoy aquí en el cuadro, Zulma, arriba. Ajá. El cuadro. Donde dice sí. Negra. De hecho, esos no tienen número, pero yo iba diciendo número 1, número 2, 3, 4. No sé si ve mi cursor, le voy a. Ahorita. Ahí, you, esa que ajá. Le acabo de subrayar. Si me lee esa, please. You don't know the police and regulations. Yes, you don't know the policies and regulations. Muy bien. Very nice. Thank you, Zulma. Ruth, can you read the other one? We don't advertise the company. Excellent. Very good. And the last one, let me see. Margarita, can you read they? They don't help. Companies, agents. They don't have agents. Companies against, against finalist laws. Financial laws, very good. All right, veamos aquí. Vamos a parar ahorita por la asistencia, ¿verdad? Solo vamos a mencionar ahorita los compañeros y compañeras. Después, a ver, bueno, igual. No sabe qué, vamos igual. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Excelente. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Mati. María Matilde por ahí está, pero no sé si no me escucha. María Matilde, ajá.
Thank you. Moris Arturo. Ramírez Recinos. A ver, Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. Rocío Yamilet Valle López. A ver, Eli Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Present. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Excelente. Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. Present. María de Los Ángeles Cabrera Muñoz. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Very good. A ver, Claudia Patricia Ávila Ávila. Present. Alejandrina Claribel Barahona de Calzadilla. Present. Yuri Karina Flores Ortega. Present. Miriam Hortensia Martínez Reyes. Present. Reina Isabel Díaz. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Maybelline Ana Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Excellent, guys. Very good. All right. Veamos. Present, Jessica. Dice, Dios mío, porque siempre me pasa. Ay, no, qué tremendo. Es que ya sé por qué, porque escribí el nombre completo de Carlitos Alfredo. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Sorry. Okay. Pero está bien que me digan, teacher, aquí estoy. Sí, obviamente ahí está. Thank you, Lizeth. Very good. Okay. So, I'm going to continue por los últimos 9 minutos que nos restan. Voy a compartirle esta imagen acá, que es la del manual, ¿verdad? La oración está en desorden. Number one, number two, number three, number four. Okay. So, en su cuadernito, o si tiene el manual a la mano o algo, póngamela en orden y le doy unos 5 minutitos y luego revisamos. A ver, 1, 2, 3 and 4. Me voy a callar un ratito para que usted la haga solita. Cuando termine y me dicen,
Let me know when you guys finish, okay? Guys, finished? All right, guys, we're gonna check number one because we need to finish this exercise, okay? Let's see, number one, Maricruz. Can you tell me Maricruz, please? Pues he tenido problemas, pero vamos a ver si quiero decir. Ajá, dígame. The company skid finance account of the track. Ah, a ver, vamos a escribir aquí. Te las escribo ahí, no se preocupe. Ok, nos tendría que quedar they, oops, they keep, el verbo, ¿verdad? Keep es llevar un registro, registrar. They keep track of, ¿qué más sería? ¿Qué más aporta ahí? Financial accounts. Of financial, financial accounts. Of companies. Very good. Nice, guys. Very nice. Okay. Excellent. Let's see number two. ¿Quién me hace number two? Number two. Ajá. A ver, díctemela. On internet. No le escuché. We don't advertise the company on internet. Excellent. We don't advertise the company on internet. Very nice. All right. What about number three? I don't take notes in the meeting every day. Okay. Y luego, ¿cuál es el verbo? I take notes in the meeting every day. Excellent. Notes. I take notes in the meeting. In the meeting every day. All right. And the last one, what about number four? No sé si me estoy comiendo aquí una letra. Por donde puse el cosito. A ver, at the reception, Carlos and Mauricio, phone answer.
Carlos and Mauricio. And Mauricio answer the answer phone at the reception. Carlos and Mauricio. Eso me gusta que todos me digan. And Mauricio, Mauricio, answer. Ajá. Answer. Phone. The phone. Ajá. And the phone. At the reception. At dice. At the reception. At the reception. Very good. Okay, algo así les tiene que quedar. They keep track of financial accounts of companies. We don't advertise the company on internet. I take notes in the meeting every day. Carlos, you answer the phone at the reception. Okay. Teacher, en la palabra yes. Answer no se yes? pronuncia la doble. No. Se dice no. Answer. Answer. Sí. Answer. All right, very good, guys. Excellent. So this, I'm going to stop the presentation right now. Okay, recordarles que en el foro, para los que entraron después, después de cada video, usted se va a la clase 6, hace su tarea de la clase 6 que le corresponde, ¿verdad? Y después, aunque el video no esté subido hoy, sino que eso va a estar subido mañana, no se preocupe. Hay una parte abajo donde dice discussion. Ahí yo ya le puse que quiero que me escriba una oración en afirmativo, ¿verdad? Puede ser con he, con she, con it, con they. No, no puede ser Pablo, o Juana, o Ricardo, o mi esposo, como usted quiera. No, con un verbo, ¿verdad? Si va a ser he, she, it, por ejemplo, va a tener que escribir my husband loves me. All right, o como usted quiera. All right, any sentence. Por favor, llenar ese espacio del foro para que usted siga practicando. Mañana durante el día yo reviso para comentarle si tiene algo que no está correcto y si está correcto, pues para felicitarle también. Eso es en el foro. Hágame la tarea de este día, ¿verdad? Para que vaya al día. Recuerde que las tareas tienen que estar finalizadas para viernes en la noche, sábado en la mañana, para que cuando yo revise el transcurso el sábado, todo esté en orden. ¿Ok? Yes, very good, guys. Mañana we're going to continue with negative and questions. ¿Verdad? Eso es lo que nos toca mañana igual. Siempre presente simple, okay? Así es que thank you very much for being in class today. It was very nice to see you. Me alegra verles que estén bien, que estén con salud y que estén siempre pues en la lucha de respeto personal, que eso es importante. No sé si tienen alguna pregunta o algo antes de retirarnos. No questions. No question. Entonces dígame, yo no tengo una pregunta. A ver, ¿cómo me diría eso? I don't have any questions. Very good. I don't have questions. ¿Ya ve? Excellent, guys. Very good. Very nice, guys. Okay, so thank you so much. I will see you tomorrow, okay? Bye, guys. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Bye.